Bienvenidos morros, le damos la bienvenida nuevamente a Cuarto Frío, donde hablamos sobre el mundo de la cerveza artesanal tanto en Baja California como en México y pues tal vez más adelante en el mundo, ¿no? En el mundo, güey. Claro. Hay que limitarnos, cabrón. Pues con ustedes Andy y el buen Ernie, ¿qué onda, morros? Es aquí, dándole una vez más a otra cheve. Una de las... Pues yo creo que también es una de las pioneras en Tijuana, ¿no? Pues ustedes que están viendo los episodios, los primeritos, creo que ya con un tiempo, ojalá, vamos a tener bastantes. Pero al principio creo que estamos tratando de pegarles a las grandes, ¿no? Mínimo una de cada casa cervecera, cada cervecería grande. Pues sin excepción no puede faltar. Creo para mí, no para nosotros de la Baja, Frontera. Lo que definitivamente podemos decir de Frontera es que fueron de las primeras que están ahí en el mercado, ¿no? Sí, 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 sí. Me acuerdo de Insurgente, Border Psycho y después también Frontera estaba ahí haciendo, bueno, haciendo presencia en el mundo de la cerveza aquí en Tijuana y pues con sus modelos de cajón, ¿no? No han sacado como otros modelos, pero creo que se mantuvieron con los modelos con los que salieron al mercado. Y acaban de abrir un tasting room bastante chido. La otra vez tuvimos la oportunidad de visitarlo en Plaza Fiesta aquí en Tijuana. Uh-huh. Plaza Fiesta, para los que no saben, pues es un lugar para ir a tirar fiesta y aquí en Tijuana, en Zona Río. Es un híbrido, ¿no? Entre lugar para triar. Para gente que le gusta el reggaetón y entre lugar para raza que quiere ir a tomar cheve artesanal, porque hay bastantes lugares con cerveza artesanal. Está de ecléctico hecho, el lugar, o sea, la plaza es un lugar ecléctico que define muy bien, creo que Tijuana y su raza. Bueno, de hecho la plaza volvió a empezar porque, o sea, en los 90s estuvo en su apogeo, tuvo una temporada de muerte, güey, decadencia, por decirlo de alguna forma. Y volvió a surgir gracias al movimiento de la cerveza artesanal, porque muchas cervecerías abrieron ahí sus tasting rooms. Y eso fue lo que le volvió la que la revivió, prácticamente. Eso es un cotorreo para otro podcast también. Pero okay. Sí, la historia de la plaza ha sido bastante interesante. Y creo que la plaza revivió junto con, o creció con, junto con muchas casas cervecerías aquí de La Baja. Creo que después del resurgimiento de la plaza, se empezaron a confiar en sí mismas que podían jalar a gente. Pero bueno, eso ya es plática de otro cotorreo para otra cosa. Sí, es algo para darle un poquito más de profundidad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, para los que son de aquí de Tijuana y los que no son de aquí de Tijuana, que quieran probar a la cerveza Frontera fresca de su tasting room, está en la plaza o Plaza Fiesta. Si entras por donde está la fuente, en el primer callejoncito a mano derecha, casi hasta el fondo. Ahí está Cerveza Frontera. Y pues bueno, vamos a ver qué show con esta cerveza. Se llama Coquetona Pale Ale, 5 grados de alcohol, perdón, y un amargor de 20 IBUs, bastante chiquito, si lo tienes que estar encontrando ahí. Uh-huh. Tiene una bonita imagen del centro de Tijuana, que es la Revolución. Pues renovaron su imagen, porque su imagen antes era diferente y estaba más correctos. Sencilla, ¿no? Sí, era más sencilla. Que ahorita ya está un poquito moderna, ya se ve modernona. Que me gusta que las cervecerías empiecen a dirigirse, a renovarse, ¿no? A que ya no se vean tan de casa, tan amateur, sino que ya es un negocio propio y fijo. Sí, como que ya hay un poquito más de detalle, ¿no? Sí, como exactamente. Un poquito más de sofisticación, sí, en su imagen. Y está chingón el tasting room, por no darle cuerda a ese tema, pero está chido. Está muy suave, sí, está muy bonito. De verdad, si tienen la oportunidad de visitarlos, dense una vuelta porque está muy bonito el lugar. Y pues la cheve que tienen está buena. Sí, vamos a darle, Andy. Vamos. Ah, y otra cosita interesante que aquí en Tijuana se está haciendo mucho es poner este de lote y caducidad, un tag. Bueno, más que nada no es tanto caducidad, ¿no? Es decirte cuándo se produjo ese lote. Especialmente. ¿Qué tan fresco es? Es importante para las PLLs, un tema para un podcast, pero rápidamente es muy importante para las PLLs saber cuándo se elaboró la cerveza. Y ya de segundo más importancia, si mínimo le ponen la caducidad, quieres... Entre más lejos está la caducidad, mejor, porque es más fresca la cerveza. Uh-huh. Y te permite apreciar mejor los lúpulos de esa cheve.
Sí, definitivamente. Y pues creo que sería el lote, ¿no? Está chévere. Bueno, el lote es del 14 de noviembre del 2018. Ah, pues ahí está. Esta Esa es la la fecha hicieron que el 14 de quieres. noviembre. Y su caducidad, o sea, es mejor consumirla antes del 14 de junio del 19. Antes del Perfecto. 14 de este año es preferente que la consumas. No tanto porque se echa a perder la cheve, sino para que puedas apreciar todas las características que tiene la cerveza, ¿no? Todo lo que te ofrece en cuestión de aromas, en cuestión del gusto, del paladar, en todo eso, ¿no? Sí. Varios detalles que la cerveza sí se va deteriorando rápidamente, especialmente las Pale Ales, si están muy lupuladas, sí se van deteriorando. Pero bueno, ya dimos los detalles, ya tengo sed, así que cállense, morros. Vamos a darle una degustada. Qué bonita Pues espuma, ¿eh? Qué bonita espuma, my friend. Stongo. Coquetona. La coquetona de frontera. Pues lo primero que estoy viendo es Bonito que esta color. turbia tiene sedimento abajo que viene siendo de la levadura. Simón. Así que me estoy imaginando que fue carbonatada de forma natural. Y lo que hace es que le ponen pues poquita levadura abajo y poquita azúcar para que carbonate de forma natural la cerveza. Muy bien. La cerveza está turbia. Un color mieloso, naranja. Pues bastante bonito. Bastante bonito, pero pues todavía tiene esa característica de cheve Casera. elaborada casera, Simón. Pero pues vamos a darle un toque 100% artesanal, ¿no? 100%, ahora sí, que de neta. La burbuja no es tan compacta, así se forma, pero está espumosa. Está espumosa. En el aroma no percibo tanto. Un No hay muchas notas poquito aromáticas. de. poquito como como Cebada o como algún cereal, ¿no? un poquito cereal, sí noto como un toque de naranja, no un cítrico fuerte, toronja, no, como si le hubieran exprimido poquita naranjita ahí encima. Sí, es muy tenue. Pues fresca, ¿no? Fresca y tenue. ¿Qué piensas? Primeras impresiones, dime. Hay un retrogusto que no identifico el retrogusto, güey, lo que queda al final. A mí me dio Queda un miedo. poquito marcado al final. Me dio miedo el olor a la acidez. Lo tengo en la nariz, pero no en el paladar. Sabe a cereal, para empezar. A mí Sí. me da un motor a cebar. Los granos saben, pues, a cereal. ¿Qué más te puedo decir? Un Como a Kellogg's, pan, ¿no? ¿no? De gallita, ajá, pan blanco. Bastante neutro. Neutro no tiene mucha complejidad la malta. No es completamente seca, tiene bastante cuerpo, un cuerpo mediano, no ligera. La cerveza tiene y también un amargor mediano. Ese creo que sí, yo pensé que 30 se me hacía muy bajo, creo que 30 le es fiel. Bastante acertado. Bastante acertado. Un toque a lo mejor de naranjita para darle un poquito de complejidad, pero verdaderamente no tanta. Básicamente el lúpulo está ahí nomás para balancear y entregarte el amargor. Que contraste un poquito con la cerveza, con la malta. Sí, bastante sencilla, nada de com no sin mucho barullo, no tan compleja. Fresca, fácil de digerir, fácil de tomar. Ah, pues una cerveza bastante fresca de tomar, semifácil, pero verdaderamente que no te marcan ni en el paladar, ni en la cabeza, ni te hace recordar ninguna otra cosa. Haz de cuenta como que un compa te la dio y dices, pues bueno, me la chingo y ya, verdaderamente ya después de otras dos cheves ni te acuerdas, ¿cómo se llamaba? La cheve ¿Cuál esa, era? ¿cuál era? Sí, no te deja gran Gran impacto, ¿no? impacto, ¿no? Sí. Neta que se come con lo que sea, verdaderamente no creo que ninguna una persona que no tome cerveza artesanal va a tener mucho problema con ella. Fuera de que está un poquito espesa nada más, pero se permite porque es una cerveza turbia que está sin filtrar. Así que, pues verdaderamente son mis notas. Una cerveza tenue, X. Pale Ale, es la cosa, que es una Pale Ale.
es un estilo tan reproducido y tan bien hecho ya en la baja que sí. Si vas a sacar una peleo, se te va. Va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado. Tienes mucho. Sí. Neta. Tienes muchos, tienes mucho terreno que cubrir. Exactamente. Sí. Hay muchas buenas PLLs en Tijuana y en la baja. Uh-huh. Y es un labor fácil, pero es una cerveza bastante sencilla. Es una cerveza para que puedas introducir a alguien a la chiva artesanal. Pero no deja huella. No. Y con eso yo le voy dando 2.75, güey. No pasa los 3 para mí. No creo que marca, no marca nada de acá. Si acaso deja de ver mucho por el estilo. Muy bien. La dejamos en 2.75 tulips. De 5. Y pues bueno. Pues ahí está. Otra reseña, morritos. Otra reseña de Cuarto Frío. Tratando de ser sinceros. Y también no nos tomen por expertos ni nada, no nos gusta. Si ustedes dicen, no, pues no huele a eso, nada de eso, pues está bien, es tu crítica así como la de nosotros, ¿no? Sí, a lo mejor. Ya si eres un experto, pues bueno, deja tu comentario, dinos más o menos, a lo mejor tú puedes interpretar mejor lo que nosotros percibimos en la cerveza. Pero pues esa es nuestra opinión, morritos. ¿Qué le vamos a decir? Pues sí. Y morritas, sí, ¿eh? Morritos y morritas, sí, porque hay bastantes morritas cerveceras también. Machín. Pues ahí háganos saber qué les parece a ustedes, si ya probaron Frontera, si no la han probado, si les gustaría probar, si ya fueron al Tasting Room, si están fuera de Tijuana, si la han llegado a ver en el mercado por allá, ¿no? De venta. Y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Salud. Salud. Siguen cheleando, morros. Cheleen con responsabilidad.